Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Digo tardes porque ya son después de las 12. Qué gusto estar con ustedes el día de hoy para hablar sobre un tema que, híjola, está cañón el día de hoy, que se llama oportunidades con flexibilidad de tiempo. Y digo que está cañón porque la verdad es de que, híjola, tenemos un chorro de cosas que están pasando hoy en día en muchos ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de las relaciones interpersonales, en el ámbito del trabajo y lo económico. Entonces, pues sí, está bastante interesante lo que vamos a platicar el día de hoy. Hola, Mónica, hola, Judith, Ricardo, Gloria, Edime, gracias por estar aquí el día de hoy. Los que nos están viendo ahorita, pues mi nombre es Horacio Edgar y ya saben que me dedico al marketing online y pues yo digo que a Emprendiendo Online es mi empresa y trato de ayudar a los emprendedores a generar negocios online y ver qué oportunidades pueden tener. Entonces, saludos Pili, Maritza, Daniel, si me pueden decir de dónde son, me ayuda bastante, de qué ciudad, si son de Tampico, de Mérida, de Puebla, de dónde están. Me ayudaría bastante si me pueden compartir de dónde nos están viendo. Y también, si me puedes poner, hazte cuenta, yo veo sus nombres que pusieron, entonces no me tienen que poner el nombre, pero pónganme Puebla y me dedico a bienes raíces. Araceli, me dedico de Tampico y me dedico a, soy, no sé, ejecutiva en una papelería, etcétera, ¿no? Eso me ayudaría bastante. Gracias, Judith Zúñiga, Jesse, Kevin, Ángel. La verdad, qué gusto estar aquí. De Monterrey, Tampico, Mérida, Pati. Hola, Pati, qué gusto verte. Ivette. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que les quiero preguntar yo es, bueno, preguntar, realmente decir es, primero que nada, yo creo que debemos hacer una pausa. Yo sé que estamos todos hartos de esto que está sucediendo y tenemos muchísimo miedo a lo que viene. O bueno, por lo menos se los digo yo a nivel personal. Y digo, no sé, alguien aquí ahorita que me diga, por ejemplo, Enrique Guzmán, a la burocracia en el tema de transparencia. Oye, pues muy bien, muy, muy buen tema, la verdad, ahorita. Díganme, ¿quién siente miedo a lo que viene? A ver, por ejemplo, ¿quién siente miedo? Yo tengo miedo. O sea, gracias a Dios yo estoy en un ámbito, en un negocio en el cual este problema de que la gente no me pueda visitar de manera presencial no es tan complicado porque pues mis negocios no son presenciales, ¿verdad? Pero lo que sí es una realidad es que, pues, nos va a pegar a todo el mundo y en todo el país y en todas las ciudades. Entonces, hay que hacer una pausa antes de empezar a ver qué oportunidades vienen y por eso me gustó mucho el tema de este webinar, que por eso lo quise sacar, porque yo creo que este temor lo tenemos muchas personas de qué va a pasar. Y entonces, la opción uno es, me quedo sin chamba. La opción es, dos, es, mis ingresos van a bajar en mi negocio propio, o soy consultor y van a bajar, o yo me dedico a ser autosuficiente y también van a bajar. Y a lo mejor digo, necesito algo para complementar. Es decir, si yo me dedicaba a vender gorditas, a lo mejor ahora necesito también vender Avon, o necesito hacer varias cosas para complementar esos ingresos que estén bajando. Por eso la verdad quise hacer este tema y no es por un ingreso complementario, sino a lo mejor es un ingreso de tiempo completo el que tú vas a encontrar en este webinar y espero que eso te vaya a servir. Maritza, Monterrey, me dijo la venta de pallets industriales en este momento de iniciar una crisis ya que muchas empresas dejan de producir. Claro, yo trabajo en una boutique, dice Marisol, Mónica Aguilar, yo siento miedo de no encontrar un trabajo para mi edad, tengo 56 años. Mónica, lo que te voy a compartir aquí, creo que te va a ayudar bastante, de verdad. Quédate con nosotros todo el webinar, ¿eh? Óscar Castillo, CDMX Contador, Luz María de Tlaxcala, artículos para catálogo, Jorge Terapia, restaurantero, híjole. Jorge, ojalá que lo que comparte aquí te pueda ayudar porque sé que la has de estar pasando bastante mal. Ventas por catálogo, muy bien, Araceli, creo que tú tienes muchas oportunidades. Enrique Galván, me dijo la burocracia, ya habíamos platicado de eso. Cosmiatra, Diana, supongo que es algo de los cosméticos, no sé qué se requiere. Estudiante de Derecho, Carlos, muy, muy bueno, ahorita, híjola, a ponerse las pilas. Salamanca, la construcción, híjola, la construcción también va a sufrir fuerte. Bueno, Sheila,
a la parte patrimonial. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar. Entonces, primero quiero empezar con una pequeña encuesta. Y está muy sencilla y quiero ver si... ¿Quién había estado ya antes en alguno de mis webinars? A ver si me pueden contestar. Ahí les aparece en pantalla o en su chat que me contesten quién había estado ya antes en alguno de mis webinars para saber más o menos qué tanto necesito presentarme, qué tanto les platico de mí, de lo que hago. O, pues, si ya todos me conocen, pues, me sigo y vamos adelante con el tema. Entonces, a ver si me pueden contestar ahorita en pantalla quién ya me conocía. De cualquier forma, para los que no me han conocido, me presento un poquito. Mi nombre es Horacio Edgar. Como les decía, yo tengo una agencia de marketing digital y tengo más de 10 años dedicándome a esto y trabajo con personas como el doctor César Lozano, Mauricio Benoist. Trabajo con empresas a nivel local, a nivel nacional, a las que lo que hago yo es ayudarles a posicionar una marca, es decir, a la parte de branding. Si lo dices que yo soy Horacio Edgar, ¿quién es Horacio Edgar? Bueno, vamos a empezar a ponerlo en el radar. Vamos a identificar... Ay, perdón, se me olvidó publicar la encuesta, discúlpenme. Ahora sí ya aparece en pantalla. A ver si me pueden contestar. Dicen, ¿por qué nadie me contesta? Pues qué raro, ¿verdad? Pues sí, pues nadie estaba. Entonces, aparece en pantalla ahí. Pues la gran mayoría no me conoce, entonces qué bueno que les esté comentando. Me dedico, les decía, al marketing digital. Tengo una agencia de marketing y tengo con mi agencia más de 5 años. No es nuevo lo que les voy a platicar. Yo sé que a lo mejor no tiene mucho que ver con el tema del marketing digital, pero en este negocio, pues como me ha tocado ahora sí que platicar y relacionarme con personas, Bárbara Redundancia, de César Lozano, Mauricio Benoist, Bárbara de la Rosa, muchos conferencistas que son de los mejores a nivel nacional e internacional de habla hispana, me ha tocado aprender mucho sobre mentalidad y en mi trato con las empresas me ha tocado ver muchos modelos de negocio. Entonces, ante la circunstancia que estamos viviendo hoy en día, creo que es importante compartirles esas dos cosas. El primero es la parte de la actitud y el segundo es la parte de qué se puede hacer ante lo que estamos viviendo. Entonces, por eso que les platico esto. Como les digo, tengo mi agencia de marketing digital y también pues me he instruido mucho en qué es lo que está pasando. He estado estudiando el tema las últimas semanas para poderles compartir esto que traigo el día de hoy. Entonces, vamos a empezar ya con la presentación que traigo para el día de hoy. Y vamos. Entonces, primero, oportunidades con flexibilidad de tiempo. Aquí estamos. Y me gusta mucho esta frase. Dice, un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. Michael E. Gerving. Él es el autor de un libro que se llama El E-Myth para los emprendedores. Y me gusta muchísimo porque yo creo que es lo que nos está pasando ahorita. Ahorita esto está pasando. Y es el momento de que tengamos el trabajo que tengamos, seamos emprendedores o no seamos emprendedores, veamos que esto es una oportunidad. Hoy estamos viviendo el tiempo de las oportunidades. Es normal sentir miedo, es normal sentir ansiedad. Platicaba el día de ayer una técnica del doctor César Lozano y que también he estudiado en un libro que se llama Let It Go, Letting Go, no me acuerdo ahorita el autor, pero que dices, se las voy a platicar porque a mí me ha pasado últimamente, he sentido ansiedad ante lo que viene, ante la parte de la salud y también ante la parte económica. Y dice, el paso número 1 es respirar profundo, cuentas 2, es 1, 2, aguantas la respiración otros 2 segundos, 1, 2, y luego expiras, 4, 1, 2, 3, 4. Y luego es decir, ponle nombre a la emoción, dice el doctor. Dice, ok, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Miedo? ¿Estoy sintiendo coraje? ¿Estoy sintiendo temor? ¿Estoy sintiendo ansiedad? ¿Qué es lo que sientes? No es, ay, no sé qué es lo que siento. No, 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 tienes que ponerle nombre. No se vale que no digas qué. Entonces, primero es, ¿qué estoy sintiendo? Ok, siento ahorita mucha ansiedad porque no sé qué vaya a pasar. Entonces, en ese momento lo que haces es, ¿dónde lo siento? Por ejemplo, yo ahorita si pensara, siento un poco de ansiedad, así como que aquí, cerca del corazón, cerca del brazo, pues diría, ok, ya lo focaliza. Entonces, la primera técnica es, le pones nombre, ¿qué es? Ansiedad. ¿Dónde lo siento? Lo siento aquí en el brazo, en el pecho. Sí, el tercer paso, ¿sabes qué? Le vas a decir a ese temor, esa ansiedad, te reconozco que lo estoy sintiendo, déjalo ir. Siéntelo, órale, ahí estás, órale, házmelo sentir. Y puede que te sientas más fuerte, que lo sientas más. Pero ahí lo estoy sintiendo.
Órale, dale. Te esperas, sientes, si te empiezan a salir lágrimas de ese temor, de esa emoción, déjala fluir, sientes coraje, ¡ah! Aprieta, lo que sea que sientes. Va a ser duro, pero déjalo sentir, que lo sientas. Aquí está, órale, no hay problema. No lo vas a solucionar ahorita. Y lo segundo es, lo vas a agarrar con tu mano y lo vas a poner frente a ti. Y vas a decir, ok, entiendo que estoy en un momento difícil y ya lo sentí. Y ahora te dejo ir. Y abres la mano y lo dejas. No significa que va a desaparecer, pero a mí la persona me ayuda a decir, ok, está bien tener miedo, ok, estar tener ansiedad, no pasa nada. Entonces, bueno, voy por acá. Primera vez que estoy aquí, es un honor poderte escuchar, Horacio, igualmente. Mauricio, son los mejores, qué bueno, Judith, qué bueno que te gustan. Ángel, el primero. Ricardo, es la primera vez, no tenía el gusto. Judith, primera vez. Marisol, primera vez. Yo apenas llego al taller, yo apenas hoy en el taller César Lozano. Ay, pues mira, qué padre, Nayi, qué bueno que estés por aquí. No, el primero, muy bien. Ok, entonces aquí andamos. Si hay ansiedad, pero debo anteponer mi posición a la actitud y transmitir los problemas de más. Claro, claro, Ricardo, totalmente de acuerdo. Entonces vamos a seguir con la presentación, porque me dicen, oye, yo no vine aquí a estas cosas así como que de actitud y todo eso. Sí, está bien, yo estoy de acuerdo, son oportunidades. Vamos a hablar de las oportunidades y eso es lo primero. ¿Qué dice Michael Gerber? Estamos en un momento de una oportunidad. O sea, imagínate que tú tienes no tienes negocio, te corrieron tu trabajo, va a haber oportunidades. Estoy 100% seguro, ya la están habiendo. Nada más hay que aprovecharlas. Yo en mi negocio online, ¿qué le estoy diciendo a mis clientes? Oye, tienes que vender online. Oye, yo tenía muchos eventos presenciales. Véndelos online. Tienes que hacer cosas online. Hay que venderlo. Hay oportunidad. La gente está capacitando, claro. La gente quiere aprender nuevos modelos de negocio, claro. La gente necesita ahorita salud. Hoy tiene mucho miedo ante la salud. A lo mejor es el momento de comprar seguro. Oye, tengo mucho miedo de mi casa. A lo mejor voy a vender mi casa. A lo mejor voy a... Ah, ok. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, aquí viene lo que yo creo que va a pasar. Va a haber muchísimos cambios en el mercado laboral. Entonces, vamos a ver muchos trabajos que se van a quedar en home office. ¿Cuánta gente está como home office? Yo ahorita vengo a mi oficina y pues la verdad somos dos personas. Bueno, tres, la verdad, siendo totalmente. Somos tres personas que estamos aquí. Y los demás se fueron a home office. Todos los demás están en home office. Y muchas personas me van a decir, oye, pues, ¿te rendí sí o no? Sí. Oye, pues entonces, ¿por qué no seguimos trabajando así? Y te soy sincero, yo no tengo ningún problema. Yo soy de la idea, por lo menos en mi empresa, que mientras me dé resultados, trabaja donde quieras. Y más porque la verdad yo viajo muchísimo y entonces ni estoy en la oficina. Entonces dicen, conmigo no aplica ese de que cuando el ratón sale, los ratones están de fiesta. Pues no aplica, ya estoy acostumbrado, nunca hay nadie en mi oficina. O sea, nunca estoy yo en mi oficina. Entonces, la verdad, gracias a Dios, la gente que trabaja conmigo es muy responsable. Entonces, estén donde estén, pueden trabajar, no tengo ninguna bronca. Entonces, al ratito a lo mejor digo, es que mi oficina, en lugar de, lo puedo hacer más chiquito, a lo mejor hago un espacio en mi casa y olvido de tener oficina, claro. Entonces, ¿qué va a pasar? Muchos trabajos se van a quedar como home office y eso hay una afectación para las oficinas. Oye, yo me dedico a entregar material de limpieza, a tener muchas cosas, van a cambiar las cosas. Entonces, hagan de cuenta, primera cosa, home office. Segundo, entonces, bueno, otra cosa más. Si eres bueno para trabajar para home office, a la hora que vayas a aplicar para un nuevo trabajo, vas a decir, oye, yo trabajaba de home office. ¡Ay, qué bueno! ¿Por qué este trabajo es home office? Sí, hombre, no, me tuve muchos años que lo hice, o lo empecé a hacer, o tengo experiencia, o no tengo problema. Ve preparado para esto, para tus entrevistas de trabajo, porque va a empezar a suceder esto. Entonces, bueno, yo lo que te diría, Mónica Hernández, ama de casa. ¡Híjola, qué bueno! Porque las amas de casa tienen una oportunidad tremenda hoy en día por todo lo que viene. ¿Ok? Esto del mercado online va a abrir oportunidades del home office, va a abrir, Mónica, muchas oportunidades para las amas de casa que quieren trabajar, ¿verdad? Si no quieres trabajar, pues adelante. Aquí ojalá que te sirva algo lo que te voy a compartir. Van a crecer las compañías como Rappi y Uber Eats. Se va a profesionalizar el servicio a domicilio. Y antes lo pensamos con amas de comida, pero ahorita casi todo va a tener servicio a domicilio porque van a poder aprovechar este tipo de empresas. Y bueno, algo que es muy triste es que muchas empresas no volverán a abrir sus puertas y se van a dedicar nada más a las operaciones online. Entonces, imagínate, yo tengo una papelería y pues, si no hice nada, cerré y quebré. Pero si yo tomé proactividad y dije, oye, ¿sabes qué? Voy a vender online, voy a meter servicio a domicilio. Digo, oye, estoy ganando lo mismo que ganaba antes, pero sin tener que gastar en empleados o sin tener que gastar en una tienda física, así me va a quedar. Es lo que va a suceder.
las clases, para todos los que son los maestros o dan clases de lo que sea, les platico el caso de mi esposa. Mi esposa es maestra de pilates y pues su estudio se vino abajo. ¿Qué tiene que hacer? Pues hay muchas cosas que puede hacer. Empezar a dar clases online. ¿Qué está pasando ahorita? Que todo el mundo quiere todo gratis. Es la realidad. Todo el mundo quiere, no, pues dame la clase gratis, dame. Y sí, pero después van a empezar a decir, oye, me gustó. Oye, sí, yo quiero la parte premium. Yo sí quiero una clase contigo uno a uno. Y es lo que va a pasar. Judith, yo soy docente. Bueno, ya estás dando clases online probablemente. Pero, ¿sabes? Hay un profesor, no traigo ahorita la presentación, pues se llama Julio el Profe, búsquenlo en YouTube. Él tiene, creo que más de 6 millones de seguidores o por ahí, muchos millones de seguidores. Y te puedo decir que él da clases gratis online. Él las da sin cobrar nada, pero por su canal de YouTube tiene tantos seguidores que gana una la nota. Entonces, lo que yo les diría, sí puedes cobrar. Oye, yo soy maestro de matemáticas. Oiga, alumnos, ahorita que no pueden salir, yo les doy la asesoría online. Y haces un grupito, haces un webinar como este, métense todos y cobro 50 pesos. Antes cobraba 200 por persona presencial, ahora cobro 50. Vénganse. Etcétera. ¿No? Entonces, va a haber muchas oportunidades para las clases online de lo que sea. O sea, hay clases de gimnasio, hay clases de yoga, spinning, lo que quieras estando ya online. Entonces, no hay pretextos para decir, ay, es que lo mío no se puede online. Todo se puede online de una forma u otra. Nada más la cosa es que encontrar cómo hacerlo, ¿ok? Entonces, es lo primero. Y lo último que es importante tomar en cuenta es, ¿dónde está el dinero? Las potencias mundiales se van a reajustar. Había un artículo de El Financiero donde hablaba que muchas de las principales empresas de Estados Unidos, de las del top 10, la mayoría accionaria la estaban comprando empresarios o grupos de inversión de China. Entonces, yo creo que hoy en día, ante lo que estamos viviendo, ¿quieren saber quién tiene el poder? El que tiene el cash. Si tienes deudas, no vas a tener poder. Entonces, el que sabe hacer negocios online y el que sabe compartir esas oportunidades es el que le va a ir bien. Entonces, bueno, eso es lo que va a pasar, es lo que yo veo, ¿verdad? No sé si estén de acuerdo conmigo o alguien esté en desacuerdo, pónganmelo en el chat y con gusto pues debatimos, ¿va? No tengo ningún inconveniente. Pero es lo que yo pienso que vaya a pasar. Segundo, ahora hablamos de tiempo flexible. Quiero que se hagan una pregunta. Ahorita pregúntate, oye, Horacio Edgar, ¿es el adecuado para tiempo flexible? Yo pienso que sí. Yo tengo ya 3 años trabajando. Digo, si les soy franco, yo soy emprendedor, tengo mi propia empresa, pero esto del horario flexible es sumamente relativo. Para mí el horario flexible, yo antes era ejecutivo, trabajaba dirigiendo una universidad, y trabajaba a lo mejor de 8 a 6 o 7 de la noche. Y ahora con mi empresa, pues trabajo 24 horas al día. Es la realidad. ¿Por qué? Porque traigo este aparatito y todo el día llego a un cliente, llega un empleado, un colaborador, y ahí estamos hablando todo el día. Entonces, ese horario flexible, híjole, lo único que se hizo fue hacerse más grande. Entonces, aguas con pensar qué es el horario flexible. Yo nada más te digo, piensa nada más. Muchos de los trabajos de horario flexible tienen un riesgo. ¿Ok? No es como que, oye, cada quincena me va a caer mi dinero así seguro. Probablemente sí te puede caer así, pero si trabajaste. Si no trabajaste, probablemente no te va a caer nada. Entonces, certeza contra riesgo. Piénsalo muy bien. El horario flexible, sí. Por ejemplo, eres una ama de casa, tienes hijos en casa, tienes personas que dices, oye, yo cuido a un adulto mayor y entonces no tengo todo el día para trabajar o para estar en un horario físico o para salir de mi casa. Lo que les voy a platicar es no nada más pensando en este mes o los 2 meses, sino un poquito más allá, ¿ok? Por decir, no, estamos por el COVID, nadie puede salir. Pues sí, ¿verdad? Estoy de acuerdo. Carlos Vázquez, ¿qué hora asesoría en consultoría administrativa financiera para negocios pymes? ¿Ok? Estoy de acuerdo, vas a ver que te va a servir lo que te voy a platicar y al final les doy algunos tips adicionales de cómo hacer esto online, ¿ok? Entonces, la otra es liderazgo. Quien tiene tiempo flexible necesita liderazgo para la gente que está con él. Liderazgo para dominar las cosas en su casa. Estoy leyendo el libro de Michelle Obama, la esposa de Barack Obama, el expresidente de Estados Unidos. Y me está gustando bastante, se lo recomiendo mucho. Se llama Convirtiéndome en Michelle Obama. ¿Cómo llegó a ser ella? Y dice, híjole, pues el liderazgo que ella tenía en su casa. Ella le puso las reglas a Barack Obama y le dijo, pues mira, las cosas aquí son en esta casa y ajústate. Así como ven, al presidente de Estados Unidos, así lo trataron antes de que fuera hasta el presidente de Estados Unidos y después de, hasta donde voy ahorita, no he acabado. Y el último es que tienes que aceptar un cambio, es bien importante eso.
Si te interesa irte al mercado flexible, vas a necesitar aceptar el cambio. Es difícil. O sea, la verdad, tienes una ansiedad. Si tú sientes ansiedad, cuando las personas dejan un empleo fijo para irte a uno de ingresos variables, sientes pánico. Dices, chin, esta quincena no me cae mi dinero si no hago cierto número de cosas. Y eso crea ansiedad y eso crea miedo. Pero también cuando dices, oye, mi quincena era de, voy a decir un número, 5,000 pesos, y esta quincena tengo la probabilidad de ganarme 1,000,000. Ajá, híjole, qué bonito se siente. Hay riesgo, pero la recompensa es muy grande. Entonces, es lo primero. Piensa si tener un horario flexible es para ti. Ya te digo aquí unas cosas a considerar, así que adelante. Si van teniendo preguntas, pónganmelo en el chat y las voy tratando de revisar. Entonces, es el paso número uno. Y ahora sí, ¿qué oportunidades hay? Para mí, el corredor de bienes raíces es una buenísima oportunidad con flexibilidad de tiempo. Yo conozco, tengo familiares, tengo muchas personas que trabajan conmigo que se dedican a los bienes raíces. Y eso, oye, no, ahorita no puedo enseñar nada. Mira, yo te voy a decir una técnica. Si este, ¿por qué lo puedo hacer ahorita hasta con todo el coronavirus? A lo mejor la gente no está cambiando de casa, eso me queda claro. Pero va a haber un momento. La gente ahorita va a decir, chin, no me pudieron pagar la renta, me dejaron mi local vacío y van a haber oportunidades en los bienes raíces. Ventas, la gente necesita vender sus cosas. Entonces, ahí está una oportunidad. Bienes raíces y desde tu casa, oye, salgo, le tomo fotos y lo anuncio. ¿Cómo? Publicidad en Facebook, en redes sociales, llamadas telefónicas, agarro mi directorio telefónico y, oye, Horacio, tú tienes un negocio, fíjate que se abrió un local, está en muy buen precio ahorita, órale, va, oye, pero en un local lo he visto, aquí te mando fotos y empiezas por WhatsApp. Entonces, ahí está, corredor de bienes raíces, una excelente oportunidad. Dos, comisionista o afiliado multinivel. Mar, se me ha dificultado la flexibilidad. No, pues sí, claro, a todos. El comisionista, para mí, bien raíz, se me dificulta. Mónica, hay varias opciones, no es la única, ¿ok? Entonces, voy a hablar desde, ya les hablé un poquito de los bienes raíces. Si alguien tiene duda con eso, me dice y con todo gusto lo revisamos. Segundo, comisionista o afiliado multinivel. El afiliado multinivel o el comisionista lo que hace es agarra el producto de una persona y lo empieza a vender. Aquí entra, por ejemplo, el Avon, entra el Mary Kay y todo este tipo de cosas. Eso tiene toda la flexibilidad del mundo y a lo mejor esos, los que les estoy platicando a lo mejor son ingresos que a lo mejor en algunas personas que no se dedican fuerte en esto, sean ingresos chiquitos, pero conozco personas que viven de eso desde hace muchos años. Hay personas que están ganando mucho dinero en eso. Ricardo, hola, Ricardo, ¿cómo estás? Ahora sí saludo para que le digas un otro saludo, ¿eh? Entonces, el comisionista se puede ganar mucho dinero en eso. Puede ser como afiliado, que es decir, oye, ¿sabes qué? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo concreto. Horacio Edgar tiene un producto online que se llama el ABC, la publicidad en Facebook. Si tú empiezas a vender ese producto, te vas a ganar una comisión. Yo vendo algunos productos de otras personas. Me dedico a eso, ¿verdad? Por decir algo, ahorita estoy vendiendo los talleres del doctor César Lozano. Yo vendo un taller de él y me gano una comisión. Eso es comisionista y eso me da la flexibilidad de tiempo. O sea, él no me dice, Horacio, ¿por qué no estás en la oficina? No, él me habla por teléfono, oye, ¿cuántos vendiste? ¿Estás vendiendo? ¿No estás vendiendo? Y así es. Entonces, ese es el número dos, comisionista o afiliado multinivel. Vamos al número tres. Empleos de ventas. Ustedes métanse ahorita en Google y pónganle empleos de ventas y les van a aparecer infinidad de opciones y oportunidades. Hay muchas opciones para cualquier tipo de empleo. De eso estoy totalmente seguro. O sea, hay mucho, o sea, me va a decir, no, hombre, es que hay un chorro de vacantes, pero en ventas, chequen los requisitos. Dicen casi, casi. Hay unos que sí necesitan ser mujeres y otros que necesitan ser hombres por el tipo de producto. Pero la gran mayoría te dicen, oye, ¿estás respirando? Ah, ¿sí? Ah, ok, entonces puedes entrar. Entonces, el que quiere estar en ventas, yo tenía un amigo que se dedicaba a la venta de productos farmacéuticos y tenía nómina, porque la verdad hay muchos empleos de horario flexible que son pagados y tienen un sueldo fijo, no crean que no. Entonces, yo les diría, piensen quién le interesa eso. Y, por ejemplo, en las farmacéuticas pagan súper bien y te dan muchos bonos por alcanzar metas y demás.
Y ahorita tú te metes y ponle ahí empleos de ventas de farmacéuticas. Y estoy seguro que te van a pasar varias vacantes y muchas personas pueden aplicar para ese tipo de empleos. Ahorita, tú me dices, oye, farmacéuticas, ¿cómo vender? Pues yo creo que va a haber oportunidades porque vienen las vacunas, viene todo lo que va a pasar con la salud. Y ese es uno, pero hay miles. O sea, literal, si alguien quiere un empleo de ventas, ahorita métase a Google, póngale quiero un empleo de ventas y te aparecen muchísimos. Te puedes meter a LinkedIn y también te van a aparecer muchísimas oportunidades. Haz tu currículum, háblales, ponte en contacto. Es mucho más fácil, soy sincero, entrar en un empleo de estos porque los vendedores, desgraciadamente, no abundan. Muchas empresas necesitan vendedores, pero los vendedores no abundan. Entonces, si tú te pones, oye, yo voy a poder vender, yo tengo la facilidad de ventas, tengo la facilidad de palabra, esta es una excelente oportunidad para ti, ¿ok? Vamos al paso número 4. El paso número 4 es outsourcing o autoempleo. Ok, ahorita comentaba, creo que era Ricardo, ¿quién era? Era Carlos Vázquez, quisiera dar asesoría en consultoría. Eso es un autoempleo o outsourcing. Hay muchísimas personas. ¿El libro o curso para bienes raíces? Claro que sí. Mira, yo te recomiendo, Zúñiga, el libro de Grant Cardone. Está en inglés, es lo malo. Él habla muchísimo de bienes raíces. Habla también, chécate, los libros de Padre Rico, Padre Pobre, que hablan mucho del mercado estadounidense, pero creo que aplican muchas cosas para México también. ¿Ok? Entonces, eso sería. Luego, entonces, hablando de outsourcing o autoempleo. Oye, ¿eres diseñador gráfico? Empieza a hablar con agencias de marketing, como la mía, y dime, oye, ¿sabes qué? Si te sale trabajo, me puedes dar aquí. Oye, eres, por ejemplo, eres bueno para escribir, por ejemplo, el estudiante de derecho. Ahorita va a abundar la gente que necesita que les hagan copies. ¿Qué es un copy? El copy es cuando alguien necesita que escribes una redacción, por ejemplo, para un producto. Te dices, oye, ¿sabes qué? Este es un iPhone, tiene estas características. Oye, necesito que me hagas el copy. Ah, bueno, redactar. Ese sería un outsourcing. Gente que redacte los community managers también. O sea, necesito community managers también necesitan muchas empresas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no quieren contratar una agencia como la mía. Oye, ¿sabes qué? A lo mejor una persona que tiene un pequeño negocio de comida necesita un community manager y dice, oye, yo quiero tenerlo como outsourcing. Se puede, nada más te diría, ay, por favor, capacítate antes de entrar a ser el community manager, porque luego sí nos afecta a los que nos dedicamos a esto. Entonces, ese es el outsourcing y ese es el número 4. ¿Cómo puedo vender avisos de privacidad para empresas? Ah, oye, buena idea, Enrique. Pues, muy sencillo. Yo ahí lo vendería un poquito con miedo, decir, oye, te estás exponiendo una demanda si no lo haces correctamente. Para la publicidad en Facebook, te puedo decir que si no tienes un aviso de privacidad, no puedes hacer eso. Ana Hernández, soy ingeniero químico. ¿Esto aplica para mí? Claro, Ana. Claro. Para todos aplica. O sea, el 99% de las empresas contratan outsourcing. Entonces, nada más cosa que encuentres las adecuadas para ti. ¿Ok? O sea, oye, ¿sabes qué? Voy a ir con, hablando en Tampico, hay un laboratorio que se llama Lister. Entonces, ¿qué puedes hacer? Oye, ¿sabes? Mis servicios, nada más necesitas hacer un catálogo de servicios, son estos. Checa que sea lo que ellos necesitan y que generalmente tú pienses que son los que se saturan. O sea, si tú me dijeras a mí, en mi empresa, oye, soy editor de video, vienes conmigo y te digo, ¿sabes qué? Ya me saturé porque me llegaron muchos clientes a momento contratar en outsourcing editores de video. Es un outsourcing. Oye, se me saturó a mí y necesito diseño gráfico. Pues voy a pedir diseño gráfico. Oye, se me saturó a mí, ¿quién me haga la limpieza? Ah, bueno, pues viene la gente de limpieza. Entonces, todo se puede. Nada más, ¿qué es lo que se vende para ti? Y el número 5, hablamos de lo que es un asesor patrimonial. Y llámale asesor patrimonial las personas que venden Afores para los bancos. Son prácticamente outsourcing. Tienen un sueldo fijo, creo. No estoy 100% seguro, pero muchos me han visitado y hacen eso, ¿no? Los que venden, los que le llaman TPBs para los bancos, también es como outsourcing, ¿no? Pero aquí en asesor patrimonial son las personas que se dedican a asesorar a las personas con su dinero y con muchas veces sus fondos de retiro, o cómo voy a ahorrar dinero para el retiro también, pero no nada más eso, sino decir cómo puedo ahorrar para una segubeca,
o, en este caso, los seguros de vida, de gastos médicos, de tu auto, todos son asesores patrimoniales. Las compañías de seguros todo el tiempo están buscando promotores para sus productos. Entonces, es algo que aquí también no es para todos, pero si tienes la intención y la habilidad para platicar con una persona y crees en este tipo de productos, pues creo que puede ser muy bueno para ti. En este sentido, fíjate que invité a una persona que se dedica a ser asesor patrimonial y me gustó esto porque es una oportunidad que yo sé que si alguien ahorita necesita buscar empleo, es una oportunidad que yo sé que si alguien necesita tener, pero una buena oportunidad, ¿verdad? No, yo soy un convencido de los seguros y por eso siempre comparto de que tener un seguro de gastos médicos es esencial para todas las personas. Entonces, creo que el que lo vende, si lo hace correctamente, es una excelente profesión. Y por eso invité a Patti Canto. Patti, si quieres conectarte, me gustaría que pudieras platicar aquí con la gente. Entonces, si pudieras agregarte aquí a la llamada y que podamos platicar. Aquí les Patti Canto, ella es asesora financiera y patrimonial. Y creo que ella nos puede ayudar mucho a que platiquemos y que nos diga qué está haciendo ella hoy en día ante las diferentes circunstancias que están viviendo. Porque, ¿a poco no? Todos estamos batallando. Dice Marisa Sánchez, esto aplica para mí, estoy estudiando la licenciatura en administración de marketing. Por supuesto, Marisa, por supuesto que aplica para ti como outsourcing. Claro que sí. Mira, ya ahí entró Patti. Déjame, me salgo de aquí. ¿Dónde estamos? Un segundo. Y listo. Patti, prende la cámara. Ahí está Patti. Hola, hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Perfecto, Patti. Oye, pues mucho gusto. Gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Les comento, Patti, les decía, es asesor financiera y patrimonial. Que bueno, a veces te lo voy a traducir al español. Por ejemplo, Patti, no sé exactamente los productos que vendas, ahorita nos platicas, pero lo que yo entiendo para los que están entrando, vendes seguros, vendes fondos, bueno, cómo invertir tu dinero en el futuro para ir planeando desde que eres joven o cuando ya eres un poquito más grande, qué hacer con lo que has ahorrado, etcétera, ¿no? Entiendo que eso es, pero si quieres, Patti, nos puedes compartir, ahora sí que para que le expliques a las personas qué es lo que haces y cómo lo podrían hacer ellos. Pero vamos a empezar con qué estás haciendo ahorita, Patti. Perfecto. Bueno, les estaba platicando. Yo soy asesora financiera y patrimonial y, bueno, la especialidad que tengo es temas de ahorro. Y ahorro, como bien ya dijo Horacio, pues sí puede ser por un tiempo largo, como lo que todos ya tenemos cantado, el retiro, ¿no? Entonces, sí, podemos hacer una estrategia y empezar a planificar para que el momento del retiro no nos tome sin una preparación previa, como de pronto a algunos les puede estar sucediendo en este momento con la pandemia, ¿no? Entonces, es un tema a futuro, pero no necesariamente tiene que ser un futuro tan lejano, Horacio. Puede ser como temas más a mediano plazo, de pronto por objetivos, ¿no? Hay personas, oye, Patti, necesito ver cómo ahorrar y hacer mi plan para dentro de 5 años poner mi negocio propio o para la construcción de la casa o, bueno, no sé, ¿no? Cada mundo cada cabeza es un mundo, ¿no? Okay. También está ahí la parte de la salud, ¿no? Porque de pronto uno planea su estrategia, su ahorro, va construyendo y por donde uno nunca sabe, de pronto una enfermedad de uno mismo, de un familiar, hace que toda esa estrategia que venías formando, ¡brum!, se derrumbe porque hay que sacar préstamos, hipotecar, vender. Entonces, también esa parte de la salud es una parte que hay que blindar para que tengas una asesoría patrimonial completa, ¿no? Ok, entonces eso es lo que haces, Patti, hoy en día. Pero vamos a pensar que alguien de la gente que está aquí dijera, a mí no me ponen la mayoría de la lista, solo sería el punto 2, los otros puntos no aplicarían mucho porque no puedo salir de casa. Ok, Mónica, ahorita tocamos si quieres ese tema. Todos los puntos que te platiqué ahorita los puedes hacer desde casa, que quede claro. Todos los que nos están escuchando, todo lo que les platiqué se puede hacer desde casa, ¿eh? O sea, y más. Yo sé que hoy no puedes salir de casa, pero los 5 puntos que te comenté, los vas a poder hacer en el futuro, Mónica. Y el resto que nos está escuchando, quédense en la plática porque lo que les va a platicar esta Patti no es de exactamente lo que hace un asesor de seguros en su totalidad, sino lo que está haciendo ella hoy en día ante esta adversidad. Tú dices,
Oye, ¿cómo Pati, que vende seguros, o asesor patrimonial, luego se enojan conmigo los que venden seguros, que les digo vendedores de seguros, ¿cómo están trabajando? Para que ustedes que me están viendo ahorita, que me dicen, no, no aplica para mí, yo tengo que estar face to face, yo le doy clases a alumnos, ¿cómo no voy a dar clases? Oye, pues online, oye, pues, ¿cómo hay? Pati, ¿cómo le estás haciendo tú para poder prospectar? Y dices, ¿cómo voy a salir de casa a buscar clientes? A ver, Pati, ¿qué estás haciendo tú para buscar, entregar la información y después cobrar? A ver, ¿cómo lo estás haciendo el proceso? Me digitalicé al 300%, Horacio. Entonces, bueno, yo me apoyo, te comparto de todo. Me apoyo mucho de la plataforma Zoom, que, bueno, para mi grata noticia, creo que muchos ya manejan. Y los que no, les digo desde el fondo de mi corazón, es sencillísima. En 5 minutos le agarras picándole, ¿no? Esta plataforma, pues, es como esto, ¿no? Te puedes mirar, te puedes escuchar, puedes compartir pantallas y entonces tú puedes llegar a las personas sin importar el área de una manera tal cual como si fuese presencial face to face, pero a través desde tu casa protegida con una computadora, ¿no? Oye, Pati, también, antes de que sigas, si a lo mejor la gente que nos está viendo ahorita, no checamos edades ni nada, ¿verdad? No hay que decir edades, pero... platícales un poquito de ti, o sea, ¿quién es Pati Canto? Decir, porque a lo mejor digo, oye, ¿sabes qué? Yo, como decía Mónica, yo soy ama de casa, o creo que era Mónica la que decía que era ama de casa, o algunos otros. Ahorita todos no podemos salir de casa, eso me queda claro, pero vamos a suponer que ya pasó esta pandemia, ¿qué haríamos? Pero bueno, hoy en día tenemos que hacer algo, pero algunas personas, yo soy soltero, yo soy casado, ¿verdad? Pero digo, digamos que una persona me diga soy soltero, otro me diga soy casado, es que qué fácil para Pati porque no tiene a nadie en su casa y está soltera. A ver, bueno, ¿cuál es tu situación y qué estás haciendo? Ok, bueno, yo estoy casada, tengo un niño pequeño de 2 años y voy a ahondar un poquito más. Mi niño tiene muchos temas de alergia, asma y demás, motivo por el cual me vi forzada a sacarlo de la guardería desde hace más de un año. Entonces, él tiene que estar en casa y no puede volver, el neumólogo me dice, a guardería hasta dentro de un año, ¿no? Entonces, mi situación realmente es que tengo a mi nene acá. Yo no tengo muchas manos familiares igual para que me ayuden, que digas, bueno, lo dejo ya, ¿no? O sea, mi esposo también trabaja conmigo. Entonces, sí hay un tema que... si lo viese yo desde una perspectiva complicado, pero pues felizmente desde la perspectiva que yo estoy, es maravilloso y funcional, ¿no? Ok, entonces ahora sí, Pati, ¿qué estás haciendo? Ya utilizaste el Zoom para poder estar vendiendo, pero ¿cómo prospectas? O sea, ¿qué le estás haciendo tú ahorita para prospectar? Ok, bueno, déjame te digo un poquito antes, además de Zoom, me valgo de lo que sea, ¿no? La persona si está familiarizada con otra plataforma también, como este webinar, WhatsApp, correos, llamadas, cualquier tipo de videollamada, con todo es válido, ¿no? Y ahí sí creo que todos, al menos una, todos sabemos manejar, ¿no? Entonces, esa parte de conectarte es sencilla. ¿Cómo prospectar? La realidad es... Perdón que te interrumpa, Pati, discúlpame, pero... Bueno, algo que le quiero decir a todas las personas es, si yo traje aquí a Pati fue porque Pati está haciendo muy bien 2 cosas. Bueno, muchas cosas supongo, pero 2 que me interesan mucho que ustedes entiendan. La primera es que está siendo exitosa en su trabajo, ¿ok? Yo no le estaría trayendo a alguien que diga, oye, ¿sabes qué? Es que le está yendo mal, pero les va a platicar cómo le va. Pues no. Entonces, Pati es una persona que está contenta en su trabajo, en lo que está haciendo como asesora patrimonial, en que dice, oye, ¿sabes qué? Yo aquí me quiero quedar. Este es una persona que está aplicando esta oportunidad de flexibilidad de tiempo en su casa por sus circunstancias, pero lo está gozando, lo está viviendo bien. Y entonces, por eso le invité yo. Y número 2, la segunda parte es, ok, ya le iba bien, me dice, bueno, le iba bien antes, ¿y ahorita qué pasa? Ah, ok, bueno, a ella ya le está viendo bien ahorita. Ella sigue vendiendo, ella sigue prospectando, ella sigue logrando hacer muchas cosas gracias a ciertas estrategias que nos va a compartir ahorita. Pero quise hacer la aclaración, perdón, Pati, para todos que sepan, oye, ¿y por qué Pati les va a platicar? Pues, ¿qué más da? No, bueno, Pati le está yendo muy bien en su trabajo y está feliz en él. Entonces, yo creo que las habilidades y las técnicas que Pati nos va a compartir, todo lo podemos extrapolar a lo que hagamos nosotros. No paso a paso, no 1, 2, 3, 4, pero sí a lo que podemos hacer y que nos puede dar opciones para pensar, a ver, oye, yo soy químico, ¿cómo le puedo hacer para hacer algo similar a lo que hace Pati? O la otra es, oye, ¿sabes qué?
pues me interesa esa oportunidad que hace Patty, porque yo les puedo decir que la oportunidad de asesor patrimonial para personas como los que nos están viendo aquí, que yo sé que los que se meten a mis webinars son personas inteligentes, preparadas, con toda la actitud, con la actitud necesaria para lograr lo que se propongan. Así que, perdón por la interrupción, Pati. Ahora sí, entonces me decías, sí, adelante con, ¿qué estás haciendo tú para poder prospectar online? Ok. Qué importante lo de la actitud que dijiste, ¿no? O sea, ahí sí que ante todo lo que nos está pasando, yo creo que abordar el tema digital es el paso número uno, ¿no? O sea, y lo importante para prospectar es que tengamos en mente todos, y aquí somos un ejemplo, cuántas personas estamos conectados, todos estamos en redes sociales, todos estamos en un webinar, todos estamos en una videollamada, estamos en el celular, estamos, este es el momento para aprovecharlo a nuestro favor, ¿no? No importa nuestra área, estamos aquí y la conexión la tenemos, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo volverla a tu favor, no? Lo importante es, miras, ¿no? Oye, tengo yo un mercado natural, por así decirle, que son las personas con las que yo me llevo constantemente, platico, familiares, seres queridos, tengo ese grupo. Oye, pero ¿sabes qué? Soy foránea, estoy fuera de mi ciudad, esa parte la tengo lejos. No pasa nada, esto es digital, no importa. Mira, tú y yo no estamos en la misma ciudad y nos estamos conectando. Y así ya vimos hoy desde la entrada de cuántos lugares estamos, ¿no? Entonces, se abre un mercado en el que generalmente lo tenemos como, oye, yo soy local, ¿no? Yo con la parte de aquí. Bueno, no, esto te da la oportunidad de decir, puedo llamarle a esta persona que yo conocía que vive en tal estado, puedo WhatsAppear con ella, puedo estar en Face, puedo mandarle un inbox. Y entonces abres tu mercado de una forma grandiosa que en el trabajo tradicional, face to face, aquí en casa, de pronto lo traías como muy comprimido, ¿no? Entonces, ¿cómo estoy prospectando yo? Por todos los medios, por todas las formas. Y honestamente digo, esto sí es muy particular. El área de la asesoría financiera es muy noble, ¿no? Porque es un tema que todos necesitamos. Digo, verbo y gracia, por eso no cerraron farmacias, hospitales, gaseras, seguros, no cerraron, porque es un tema muy noble que ayuda a las personas. Entonces, bueno, para esto es una necesidad y todos siguen aquí queriendo ver cómo protegerse, ¿no? Entonces, esa parte también complementa la actitud positiva que traigo, ¿no? Ok, ¿y cómo lo hiciste? O sea, a ver, tu primer cliente online, a distancia, ¿cómo lo conseguiste? Así, dile a la gente, a ver, ¿cómo lo hiciste tú? ¿Cómo le hizo Patty para conseguir su primer cliente que no lo pudo tener frente a frente? Ok, el primero realmente no fue ni siquiera de la ciudad. Entonces, te voy a contar, yo había visto una persona que no era conocida mía, una conocida mía que está asegurada conmigo, me la recomendó, le gustó mucho mi trabajo y le dijo, necesito que le hables a esta persona. Le marco y entonces, bueno, a través de ella me pasan a una persona en el DF. Y entonces le digo, oye, a esto me dedico, quiero platicar contigo, vamos a tratar de darme una estrategia. Oye, Patty, lo que pasa es que yo no estoy en Mérida, entonces disculpa, no puedo asistir a una cita. No, hombre, nos vemos por Zoom, no pasa nada, ¿qué hora sales del trabajo? A las 7, perfecto, nos conectamos, platicamos, hicimos super clic. Y entonces me dice, chin, pero ¿y cómo le voy a hacer con el papeleo esto? ¿Estás lejos? ¿Es enviarlo? ¿Cuántos días? No, estamos digitalizados también, entonces hay firmas electrónicas y todo se hizo a través de medios digitales y fue una persona que fue referida de un conocido. Entonces, ahí ves, como ves, ni siquiera era un mercado natural, era alguien que no traía yo en mente, pero que, digo, gracias a Dios, se pudo proteger a esa persona a una distancia, ¿no? Oye, Pati, a ver, yo todos les quiero que hagan un pequeño, los que están aquí, hay muchas personas conectadas. Quiero que hagan algo bien sencillo. Quiero que agarren su celular y se vayan a la parte de contactos. Váyanse a contactos y digan, a ver, ¿cuántos contactos tienes? Así nada más, haz un así, hazle así. Y di, oye, a ver, ¿cuántos contactos tendrás? ¿100, 200, 300? Mira, les voy a enseñar los que dice aquí que yo tengo. Yo tengo 711 contactos. ¿Ok? Tengo su celular. O sea, es decir, que yo aquí le doy clic y llego con alguien. O los tengo a muchos en WhatsApp. Entonces, algo bien importante está diciendo Patty. Oye, no le puedo decir a estas personas que ahorita me estoy dedicando, por ejemplo, a la parte química. Oye, estoy dando servicios de tomo muestras a domicilio. El que necesite este servicio, por favor, pásele mi contacto.
y ya estás llegando a un chorro de personas. Oye, yo vendo comida casera. Oye, yo, no sé, doy clases de matemáticas. Yo le llegué con eso a 711 personas. Y si esas 711 personas se lo vendieron a uno, mi contacto a solo una persona, ya son 1,400. Y nadie se lo manda a uno, ¿no? Entonces, ese es el poder de la prospección. O sea, y se los puse con el ejemplo de su propio celular para que se vean el tamaño. Esos son los que tienen su celular. Ahora vete cuántos tienes en correo electrónico. ¿Cuántos tienes en Facebook? ¿Cuántos tienes en tus otras redes sociales? Entonces, ahí tienes el, y los que puedes invitar a hacerte amigos de ellos. Entonces, el potencial es tremendo. Es lo que yo pienso. Nada más, no te cierres a pensar, es que, ¿a quién le voy a hablar? Es que, y te paralizas. No, hombre, tan sencillo, agarras el celular, le marcas a todos. Oye, Pati, bueno, vamos a suponer que alguien, ya vimos que el potencial es tremendo como asesor patrimonial. ¿Qué le dirías a alguien? A lo mejor voy a entrar en temas medio delicados, pero dirías, ¿estás pudiendo vivir bien gracias a este trabajo? Es decir, o dices, no, me tengo que tener 6 trabajos porque no me alcanza. Ok. Te voy a decir, yo pasé esa transición que mencionabas, ¿no? De un trabajo fijo, con un sueldo fijo, sin riesgo, a el tema de un trabajo con riesgo, flexible. Sí, y totalmente se los digo, sí, sí aterroriza, o sea, sí, sí pasa. Pero, ¿qué pasa cuando lo estás haciendo? Te atreves, ¿no? Ahí está el paso uno, te atreves, pruebas. ¿Y qué pasa? Que les prometo que va bien. O sea, porque como tú dices, si no lo chambeo no sale, pues te pones, ¿no? Y dices, dale. Y entonces comienzas a ver que va y va bien. Y entonces ese tema de incertidumbre realmente queda a un lado porque te estás demostrando que esto camina. Entonces, esa incertidumbre tú misma eres quien la controla y básicamente la hace cero, ¿no? Entonces, vas viendo y honestamente, al menos desde la trinchera donde estoy, bueno, te puede ir increíble, ¿no? O sea, es un tema maravilloso porque tú puedes hacer los ingresos de verdad, se los digo, tan fuertes como tú te lo propongas, ¿no? Entonces, ya no estás, chin, es que solo es por el bono y puedo llegar hasta aquí. No, o sea, tú puedes llegar hasta el cielo y sí es altamente probable que lo hagan, ¿no? Oye, a ver, yo les diría a todos los que nos están viendo ahorita en este momento, quiero que se pongan así, imagínense en este momento algo bien negativo. Los que tienen un trabajo, ahorita los despidieron, ¿ok? Yo sé que es algo bien feo, ¿verdad? Pero piensa, chin, me corrieron de mi trabajo. O mi negocio dejó de funcionar porque tenía un restaurante, alguien nos dijo que es restaurantero, y está bien complicado. Yo no te digo que no hay opciones para todo, ¿verdad? Pero vamos a suponer que se me cerraron en esa parte de las puertas. Entonces, ahora ponte a pensar, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Ok. Vamos a suponer que tomas la oportunidad como Patty, porque sabes que, oye, me gustó lo que dijo Patty, vi que le está yendo bien, me voy a meter ahí. Y es una oportunidad que pasas los filtros que haya y estás ahí. Y entonces, no tienes ahorita ni un ingreso, dices, chin, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Cruz Jiménez, vivo al día, pues sí, aquí tienes una oportunidad, Cruz, que puedes tomar, meterte este tipo de negocios, porque te voy a decir lo que se necesita y que me diga Pati que no, pero yo en mis cursos de productividad, yo doy cursos de productividad y les digo a las personas, uno de los 3 hábitos más importantes que tienes que encontrar es el de la necesidad, es decir, oye, si vivo al día, significa que no tengo para comer mañana, para pagar la luz, para pagar el teléfono, para pagar la escuela. Y entonces eso te lleva a moverte, a decir, pues, o lo hago o lo hago. Ahí se acaba la pena, ahí se acaba todo. Entonces, díganme ahorita, los que están aquí, ¿quién, si no va a tener dinero para comprar la comida de su hijo, no se va a poner a chambear? A ver, nada más díganme. Díganme a alguien que no. Alguien me pone, es que yo no, yo me voy a quedar aquí. Pues claro, todos le van a echar ganas. Entonces, todos pueden estar en esta oportunidad o cualquiera de las otras, ¿eh? Nada más cosa que le echen ganas, ¿ok? Y la digitalización va a ser muy buena. Pregunta Pili Orozco, me queda claro que nos podemos intentar digitar, pero ¿dónde empezar? Necesitamos un asesor para que nos oriente. Es decir, por ejemplo, como dice Pati acerca de firmas electrónicas y ni idea de cómo hacer eso. Entonces, ¿por dónde empezar? Esa es mi gran duda. A ver, Pati, ya le diste un tip, dales ahorita, por ejemplo, digitalización de firmas, ¿qué utilizarías tú? ¿Qué haces en eso? Y si me dejas dejar, ¿cómo empezar? Yo te diría que lo primero que tienes que hacer es qué quieres hacer. Y perdón que digas, oye, a ver, ¿te vas a meter al negocio
de asesor patrimonial como Patty, ok, entonces ya decidiste. Pero primero decide qué vas a hacer. Oye, yo ya tengo un negocio y vamos, pero yo tengo mi restaurante, ¿cómo le voy a hacer para digitalizarme? Sí se puede. Ok, pues voy a usar los servicios que decía yo al principio. Voy a usar a Rappi, a Uber Eats, a lo que sea, y voy a llegar. Ok, perfecto. Ok, ya lo decidí. Segundo punto, ¿cómo, qué mecanismo, qué plataforma voy a utilizar? Patty decía ahorita que ella utiliza Zoom. Entonces, ok, perfecto. Yo se la recomiendo muchísimo, está súper sencilla. Mar, claro. Empieza a meterte a webinars como el mío, métete a YouTube, busca videos de titulares, no te quedes viendo a los gatitos cantando y así, ¿no? Vete a lo que es bueno, escucha libros, lee. Ese sería el punto número uno, pero así lo tienes. Decide qué es lo que necesitas y paso número dos, ok, entonces empieza a ver de personas que ya lo han hecho. ¿Te interesa la oportunidad de Patty? Estás en el lugar correcto. Aquí está, ella te está platicando cómo lo hizo. Ahora sí, Patty, ¿qué le dirías tú a esa persona, aparte de lo que ya dije yo? Sí, totalmente. El tema del área es súper importante, ¿no? Pero te puedo decir que como todos ya estamos digitalizados, del área que tú escojas es altamente probable que ya hayan cosas. Entonces, no estamos hablando un tema de yo tengo que crear mi propia firma digital, yo tengo que contratar a un ingeniero en software. Que, no, no va por allá, ¿no? Entonces, te digo muy sencillo, en la parte de seguros, la compañía con la que yo trabajo ya tiene los programas, son muy sencillos, me capacité, los aprendí, facilísimos, y al cliente le digo en tres pasos cómo hacerlo con el dedo, ¿no? Ni siquiera tienes que invertir en herramientas como el lapicito, un iPad en particular, para nada, ¿no? Desde tu propio celular, los programas son súper accesibles, ¿no? Pero te repito, ¿no? Dependiendo el área que tú decidas, es altamente probable que ya hayan registros de personas que lo hacen, cómo lo hacen, quizás es nada más descargar un software, o quizá, como en mi caso, la propia compañía, ¿no?, te da las herramientas. Ok, mira, nada más para contestarle aquí a Pili, mira, te voy a, hay una liga, la voy a pegar aquí, por ejemplo, para la digitalización de firmas, ahí puse la liga, se llama DocuSign, que puedes hacer firmas electrónicas, digo, por decirte un ejemplo, ¿no? Ahí está. Pero, ¿sabes cuánto me tardé? Digo, yo lo he usado, o sea, para ser sincero, yo ya lo he usado, yo firmo contratos de esa manera con mis clientes por aquí en México, Estados Unidos, en muchos lados, porque funciona en Estados Unidos, ¿eh? Esto que te acabo de mandar, lo he utilizado en Estados Unidos para firmar con varios de mis clientes que no están ni en México. Entonces, sí funciona. Bueno, Patty, ¿cómo le hace la gente si le interesó esta opción 5? No les pude traer asesores de las 5 opciones. Pero, digo, en unas es, se meten a Google, ¿verdad? Si, oye, quiero meterme como ser vendedor de ventas, busca ahí vendedores de ventas. Oye, quiero ser comisionista, busca productos con productos con afiliación, productos afiliados. Métete a Clickbank, por ejemplo, o métete a Hotmart y ahí puedes buscar. Pero, a ver, la opción 5, que es asesor patrimonial, ¿qué les dirías tú, Pati? ¿Qué les recomendarías que hicieran? Yo tengo... Y eso me anticipé a que iba a estar Patty, y yo tengo un formulario de la compañía en la que trabaja Patty, en la cual lo van a poder llenar, y se los voy a poner ahorita. Aquí es más, donde les estoy poniendo. Aquí aparece en su pantalla un test que la verdad no es para todos. Las 5 opciones no son para todos. Hay quien se enfila mejor a la 1, o a la 2, o a la 3, o a la 4, o a la 5. Para la, específicamente para la parte 5, platicando con Patty me dijo, oye, ¿sabes qué? Mi empresa te apoya, Horacio, para apoyar a todas las personas que están viviendo un momento difícil, y te facilito un test para que vean si son personas correctas para este giro. Nada más, son preguntas muy sencillas, y aparte, imagínate lo que les van a dar gratis. Les van a dar una asesoría, es decir, te van a dar una consultoría para que, así como Patty entró y va a decir, a ver, marcan ustedes, van a decir, oye, quiero que me hagan una llamada el día de mañana a las 5 de la tarde y me digan si yo soy bueno para ese tipo de negocio y si van a tener éxito. Nadie, lo repito aquí, nadie quiere perder su tiempo. Entonces, aquí ellos tampoco. Entonces, si tú no eres el perfil correcto, claro que ellos te van a decir, oye, no eres la persona correcta para aquí, pero... Mira, me voy a decir algo que a lo mejor no me corresponde, Pati, pero tú dime si estoy equivocado o no. Las personas adecuadas para ser asesor patrimonial no son los expertos actuarios como tú,
tú eres una experta, o los contadores como yo, o los expertos en marketing como muchos otros, son las personas que tienen hambre. Son las personas que dicen, yo voy a perderle el miedo a hablarle por teléfono a una persona y decirle, oye, Pati, habla Horacio Edgar, te hace como 10 años que no te hablo, pero fíjate que me quería poner a tus órdenes porque estoy dedicando a la asesoría patrimonial. Y yo sé que estás en la misma etapa que yo, estás en la etapa, por ejemplo, Horacio Edgar, yo tengo dos niños chiquitos y me preocupa mucho su educación si yo llego a faltar. Entonces, sé que tú estás en la misma situación que yo y te quería ofrecer el seguro que yo estoy utilizando. Te estoy ofreciendo ta, 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 ta. Entonces, es hambre. Es lo que yo creo que es hambre, ¿no? Entonces, si a ti te interesa eso, ahorita, Zúñiga, ahorita te paso la liga nuevamente. Es más, te los escribo aquí en el chat. Pero ese es el tipo de personas. Y segundo, que tengas la actitud para aprender. Porque, a ver, ¿cómo le hiciste tú para ser experta en todo lo que haces? Para ti, platícales un poquito. ¿Cómo lograste hacerte experta? Para que la gente dice, no, hombre, es que yo no le voy a entender. Es que yo soy ama de casa, como decía Mónica. Oye, yo soy ama de casa. Oye, ¿sabes qué? El asesor patrimonial, las amas de casa son las mejores, creo yo. Bueno, a lo mejor ya me excedí. Pero bueno, esta Patti es ama de casa. Entonces, es ama de casa y también es actuaria y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Pues porque es la que quieres cuidar a tus hijos, es la que quieres asegurar el futuro de sus hijos. Y aparte, tienes una cantidad de conexiones con todas las escuelas y las clases extracurriculares de tus hijos para poder darles esa ayuda. Me decía otra persona en eso, ¿no? Yo creo que lo primero es tratar de quitarnos todos esos bloqueos que nos ponemos. De pronto, yo les voy a compartir de manera muy honesta, yo los tenía, ¿no? Oye, es que pues yo no conozco mucha gente, quizás soy tímida, ¿cómo voy a llegar? Oye, si se me acaban estas 20 personas que conozco, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero yo te digo, ¿no? Hay muchas personas, digo, en especial en donde yo estoy, con todas las manos y las ayudas, que te van quitando esos bloqueos, ¿no? Oye, Pati, y de tus amigos de la secundaria, oye, vas haciendo un listado, oye, Pati, de por aquí, oye, Pati, y reflexionas, ¿no? Qué diferente es decir, oye, te vendo una licuadora, no, es que no necesito, oye, pero es que mi licuadora, o qué diferente es decir, yo trato temas de asesoría patrimonial, o sea, yo puedo ayudarte a ver los temas de tu retiro, ¿no necesitas un retiro tú? Oye, sí lo necesito, todos lo necesitamos. Oye, si tienes hijos, ¿no te gustaría asegurar el tema de su educación? Pues sí. Oye, si tienes un dinerito, ¿no te gustaría que te genere un rendimiento? Pues sí. O sea, dime, ¿qué persona te va a decir? No, o sea, yo con mis 100 pesos me quedo con los 100 y ya, ¿no? O sea, ¿y qué tal que pueden ser 150? Pues sí, ¿no? Entonces, ¿qué diferente es el tema? Entonces, ese tema de la pena relativa, pues se te va, porque estás haciendo una cosa buena, noble, ¿no? Y bueno, igual, oye, yo no tengo el perfil numérico, quizá lo vas aprendiendo, hay expertos que nos van llevando de la mano, digo, yo con mucho gusto también ofrezco esa parte, ¿no? Entonces, la parte complementaria a la que uno puede decir es que por ahí no le hago, que no sea una traba. Tú aviéntate y estoy segura que hay todas las personas para ayudarte en aquello que tú crees que no le haces y puede que sí le hagas. Claro, definitivamente. A ver, mira, a todos los que están aquí les quiero pedir un favor. Pati, ya él nos regaló su tiempo. Yo, la verdad, no estoy pidiendo nada a cambio de este webinar, sinceramente, ni les voy a vender nada. Lo único que les quiero pedir es, si les interesa, cabe mencionar, si les interesa esta oportunidad de buscar un trabajo, una oportunidad con horario flexible para generar un ingreso, pues no voy a decir complementario, porque la verdad yo creo que es un trabajo de tiempo completo, pero que sí te permite hacer otras cosas, oye, te permite tener otras cosas por un lado porque tienes flexibilidad de tiempo, tómate un segundo ahorita, acabo de poner ahí en el chat te aparece la oferta, dale clic donde dice hacer el test, dale clic ahorita, o sea, literal te voy a decir, aquí lo tengo abierto yo el test, es, te voy a decir, te voy a pedir tu correo electrónico, tu nombre, tu edad, tu nivel de estudios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 preguntitas, ¿ok? Es todo. Entonces, métete ahorita, dale clic, me voy a esperar 3 minutos en las cuales vamos a nada más a chacharear aquí Pati y yo contestando un poquito de lo que está en el chat. No te vas a perder nada de contenido, ya, pero métete ahorita a contestar. Porque te voy a decir qué va a pasar.
Este enlace te lo voy a mandar por correo también, cabe mencionar. Terminando el webinar, les voy a mandar un enlace con la repetición. Porque hoy yo entré tarde, yo no supe de las primeras 5, va de todo. Pero este test te voy a mandar a la liga por correo. Pero yo te recomiendo, hazlo ahorita. No te vas a tardar ni 5 minutos en contestarlo. El problema es que si lo dejas después, entra el miedo. Entra el, no, eso no quiero. Entra el, no, luego. Entonces yo te digo, pon ahorita, pon una hora, y a qué horas te van a llamar, y vas a dar el primer paso. Lo más difícil para tomar una decisión es dar el primer paso, comprometerte a algo. A la hora que hagas este test y digas, márquenme, o te marco a las 5, o etcétera, es cuando te vas a comprometer. Y cuando recibas la llamada vas a decir, ok, lo voy a hacer. Imagínate, te van a llamar a ti. Imagínate, ni tú vas a tener que llamar. Recibes la llamada, hola, y ahí va a empezar todo. Y me ven así medio apasionado, la verdad, perdón, pero la verdad tengo muchos amigos que la están pasando mal ahorita, que están pasando malos momentos, ya están viendo la tempestad que se avecina, y hay varios que están aquí y les digo, esta es una opción. O sea, si sus negocios les va a ir mal, esta es una opción, métanse, platiquen con Patty. Patty, puedes escribir en el chat tu correo, tus redes sociales, para que la gente se pueda poner en contacto contigo para platicar y ver esto. Los que se salieron ahorita a contestar, aquí seguimos. Contéstenlo y regresen al webinar. Se les va a abrir una pantalla aparte. Entonces, no se vayan y háganlo por ahí. Es bien importante. Estás aquí. El tiempo que quiero dedicar contigo es para eso, para que tengas tú oportunidades, pero que no nada más te las conozcas y digas, ah, están bien padres, ya conozco un chorro de oportunidades que me platicó Horacio. Es para que las tomes. María de la Paz Hernández, yo creo que es tu internet, supongo. Me gustaría junto con mi esposa. Si me puedes pasar otra fecha, te lo agradecería. Ángel, te va a llegar por correo electrónico. El correo electrónico que registraste, la repetición, ahí va a estar. Ya lo hice, Lorena. Maritza, ya lo hice. Súper bien. Pati Canto, ya les digo su teléfono y todo. Ricardo, adelante. No pasa nada, te llega por correo. Entonces, bueno, Pati Canto también por WhatsApp. Entonces, a ver, preguntas para Pati Canto y para mí. Aprovechen. Creo que ya contestaron la mayoría. Y ahora sí, ya les platiqué las 5 opciones. De cualquiera de las 5 opciones, yo creo que Pati me puede ayudar a contestarles también, porque están en esto de las oportunidades flexibles. A ver, ¿qué se les ocurre? Lucía, ya lo mandé. Excelente, Lucía. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Esa es la actitud. Yo creo que lo que hace la diferencia entre las personas que se quedan llorando porque la vida los ha tratado mal, es quien se queda tranquilito y no hace nada. Yo no te digo que siempre me ha ido bien, y también créeme que se me viene un vendaval bastante interesante con todo esto que está pasando, pero yo no estoy quieto. Yo estoy viendo cómo voy a moverle, cómo voy a hacer las cosas. Listo, Uriel, excelente, excelente. Linda, oye, qué hola, bueno. ¿Puedo platicar un poquito? Es que vi que Ángel puso, me gustaría verlo junto con mi esposa, ¿no? Entonces, a mí me gustaría aumentar esto. Yo hago este trabajo con mi esposo y, bueno, es padrísimo. Yo actual ya soy contador, igual no somos el mismo perfil, nos complementamos, pero lo que les quiero platicar es que es padrísimo que de pronto, oye, ¿sabes qué? Hoy tengo un día muy atareado yo, Benja. Entonces, él ve al niño, ¿no? O de pronto, ¿sabes qué? Yo tengo citas muy en la noche. No te preocupes, yo no hago citas en la noche, ¿no? Y bueno, se va viendo mucho esa parte, ¿no? Si alguien tiene como para hacer una mancuerna, les puedo decir que funciona maravilloso, ¿no? Y de pronto uno lo hace a más tiempo que otro, de pronto cambia, se invierten los papeles, de pronto los dos en diferentes horarios, digo, es padrísimo, ¿no? Claro. Estoy repitiendo las páginas de afiliados, se llama ClickPages. ClickPages es en inglés, pero pues hay muchos productos que puedes compartir. Les voy a hablar un poquito de lo que es afiliación o productos de afiliados muy rápidamente. Es lo mismo que ser comisionista, pero de productos online, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si tú te metes a Amazon, tú le pones, literal, puedes vender productos de Amazon. Todo lo que hay en Amazon lo puedes vender tú y ganarte una comisión. Rebeca, excelente, muy bien que ya contestaste el test. Puedes vender lo que sea. Ana Ortiz, qué bueno, Ana. Entonces, es lo que yo les diría. Métanse, hagan eso. Les voy a mandar aparte les voy a mandar en el correo electrónico 3 teléfonos que hay oficinas de esta compañía en Mérida, Monterrey y en Tampico. Entonces, de estas 3 ciudades les voy a mandar teléfonos
para que les puedan dar asesoría, si es que ustedes quieren hablarles, se los voy a pasar. Los que ya hicieron el test les van a marcar, pero a los que no, les voy a dejar esos tres teléfonos. Déjenme los busco porque los tenía por acá por un lado. Ah, bueno, regresando a lo afiliado, ya les puse ahí las páginas, déjenme si lo pongo aquí abajo, espérenme, lo voy a pasar a todos para que lo vean. Un segundito. Ahí está, ya lo están viendo en pantalla todos, esos son ClickPages, Hotmart. Yo vendo productos, mis productos digitales los vendo por Hotmart. Si quieres vender el ABC, la publicidad en Facebook, métete y dígame, oye, Horacio, yo estuve en tu webinar, quiero vender tu taller de cómo hacer publicidad pagada en Facebook. Adelante, ahí puedes hacer. De hecho, para todos no les he dicho, búsquenme arroba Horacio Edgar Sosa en Facebook y en Instagram y pueden ponerse en contacto por ahí. Mándenme un mensaje, denle like a mis fotos, claro. Pero ahí están, ¿verdad? Déjame nada más, les iba a compartir los teléfonos de una vez. Déjame ver, por aquí los debo de tener. Espérenme un segundito. Y fíjate que yo creo que eso es lo que se puede hacer, ¿no? La cosa es tener la disposición para tomar, ahora sí que acción. El problema es con las personas que no lo hacen. El problema es con las personas que dicen, no, es que llegarán las oportunidades solas. Las oportunidades no llegan solas, que quede muy claro. Entonces, sí, honestamente, Horacio, yo le decía a mi esposo, o sea, ahorita que estamos en cuarentena, estamos trabajando, yo creo que mucho más que antes. De pronto le digo, yo no sé cuándo fue sábado, cuándo fue domingo, o sea, bendito Dios, podemos proteger gente 24/7 y pues estamos así, ¿no? O sea, detrás de la computadora, sí en cuarentenados, pero estamos con una actividad. La verdad es que ganas tiempo, ¿no? Ya no tenemos que desplazarnos, movernos, acomodar citas, ¿no? Entonces, es padrísimo. Mira, le estoy poniendo en la parte de arriba del chat los celulares de WhatsApp de esas tres ciudades, de Tampico, de Monterrey y de ahí nada más dice Lilia Guzmán de Tampico, Néstor Patraca en Mérida y Nimbe Sánchez en Monterrey. Ahí le pueden dar clic o mándenle mensajes si quieren platicar con ellos, ¿ok? Y me gustó mucho eso del trabajo colaborativo que haces con tu esposo. Fíjate que he visto mucho eso. Alguien más por aquí ponía de... ¿Quién dijo? Rebeca Uriel. Uriel, que ellos también. Me ha tocado muchas familias, o sea, muchas parejas, esposo y esposa, novio y novia, que se dedican a esto. Oye, ¿ustedes se conocieron ahí en los seguros o no? ¿Fue? No, fue aparte, pero sí te puedo decir que he visto que hay temas familiares, ¿no? De pronto el papá inició y le fue tan bien, que ahora la hija lo hace, que la esposa entró y bueno, uno ve lo administrativo, quizá no es el que es el asesor, el otro es el asesor, de pronto los hijos toman la cartera y le siguen aumentando, entonces hasta es un tema heredable, ¿no? Entonces sí, es muy padre poder hacerlo en familia o con conocidos, ¿no? Y de pronto una amiga me va diciendo, oye, Pati, eso que haces me gusta, puedo entrar. Perfecto, amiga, yo te ayudo, ¿no? Y vas metiendo también personas conocidas y puedes tener esta parte de la conexión. Ok. Sí, yo fíjate que a mí algo se me hace bien interesante de eso es, hay muchas personas que dicen que les gusta tener su vida separada, ¿no? Pero yo creo que todos andamos buscando tener ese contacto, una bonita vida familiar. Y entonces dices, oye, ¿qué puedas poner? Oye, es que tú te quedas a cuidar a mi hijo porque yo voy a ir a ver un cliente. Entonces, oye, no programes una cita a la misma hora que yo porque yo te tengo que cuidar. Oye, vamos a ir juntos de viaje, pues nos vamos los tres. Entonces, te da esa flexibilidad a cosas. ¿Qué dirías tú? Tú que trabajabas como ejecutiva para una empresa muy importante, si quieres compartirles aquí para que vean que la decisión que tomaste tú de salirte contra lo que es ahorita, que era, no me acuerdo cuál era la compañía, pero sé que es una buena compañía. ¿Y qué estás viviendo ahorita? ¿Qué son los beneficios de estar en este horario flexible, pues? Es esa parte de flexible que dices tan relativa, ¿no? Digo, yo antes... Pues sí, trabajaba hasta largas horas de la noche, ¿no? Pero siempre era un horario que comenzaba y terminaba más o menos en los mismos rangos, ¿no? Diferente ahora, la flexibilidad es la que yo me pongo. Que si mi hijo tiene cita médica el martes a las 4, martes a las 4 no hago cita, voy con mi niño, vamos al médico. Y que la gente me dice, oye, Pati, ¿a mí me puedes ver hoy a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10?
pues yo puedo decirle, oye, ¿sabes qué? A mi esposo, hoy voy a trabajar hasta muy tarde y a la última persona la veo casi a medianoche. Pues lo hago si puedo, ¿no? Y de pronto al día siguiente se da todo en la mañana o se da en intervalos. Entonces, la flexibilidad relativa te la pones tú y puedes tú marcar tus horarios, sí, pero si tienes la disposición de pronto de diferentes horas, sábado, domingo, bueno, lo haces increíble, ¿no? Y el tema que mencionabas, pues sí, yo trabajaba en una compañía muy grande como analista de inteligencia y siempre con la estructura general que conocemos, ¿no? Diferente ahora que estoy yo en mi propio negocio, básicamente con mi esposo, y sí, te voy a decir, no se da el tema de que estemos todo el día juntos, ¿no? Como dices, ¿no? Porque, bueno, yo veo personas, él ve personas, tenemos citas diferentes. Claro que, digo, siempre tienes que estar actualizado en capacitación, esas partes sí las hacemos juntos, pero es padrísimo tener ahora sí la flexibilidad de coordinarse en X momento, yo voy a trabajar hasta muy tarde, en X momento tú ves al niño, quién va al médico. Entonces, esa es la flexibilidad que yo llamo para ajustar a lo que, en mi caso es mi niño, a lo que venga tu vida, ¿no? Oye, me gustó eso que dices, no, realmente no estás junta todo el tiempo, pero los dos pueden complementar las cosas buenas. Decir, oye, me está funcionando esto padrísimo, entonces yo también lo hago. Y supongo hasta pues, ahí se hacen sus teams para, oye, me falta una a mí, pues mejor métela tú y luego la meto yo y cosas por el estilo para los bonos. Porque, a ver, platícales un poquito de eso, de la parte de los bonos en este negocio. Mira, yo he visto, híjola, mira, conozco gente que se dedica a esto y digo, oye, ¿viajan más que los que tienen agencias de viajes? ¡Qué bruto! ¡Andan por todo el mundo! Platicaba con Pati Domenzaín el otro día y me dice, no, hombre, anda literal Vegas, Asia, no, hombre, todos lados han dado esa mujer. Y Rafa, pues, más, ¿verdad? ¿Qué te digo? Entonces, yo les diría, ¿les gusta viajar? Esta es una compañía que los va a poder llevar a viajar. Si quieren, si quieren. Esa es la gran diferencia. Tú lo decides. Porque, oye, me gané un premio para irme a una convención en tal lugar, todo pagado. Híjole, y aparte con un acompañante. Wow. Yo, la verdad, nada más porque me apasiona el tema del marketing digital y los negocios online, no se voy a estar seguro, se los juro. De hecho, yo ya me he estado ahí. Para que todos sepan, yo estuve en esa capacitación y tuve un jefe en la empresa en la que estaba. Yo ya les dije, yo llegué a renunciar para convertirme en asesor patrimonial. Llegué con mi jefe en aquellos días, hace como 15 o 20 años, literal, y le dije, oye, ya me voy, muchas gracias, vengo a agradecerte, porque era un muy buen jefe, y me dijo, oye, quédate tantito, yo soy un apasionado de los seguros, de la asesoría patrimonial, estás muy chavo, yo tenía 24 años, o 25 o 24 años, dijo, estás muy chavo, o sea, es un negocio excelente, vete a hacerlo. Pero si te quedas en tu trabajo, estoy seguro que vas a poder crecer mucho más en ese giro. Y entonces me quedé en mi trabajo, me convenció, era un buen vendedor, la verdad. Me quedé en mi chamba, no renuncié. Y pues una cosa me llevó a otra y hoy estoy aquí dando marketing digital, dando webinars para ayudar a las personas a vender más, a crear una marca online. Y por eso es el webinar, ¿eh? Aunque estoy vendiendo, pues no vendiendo, estoy promocionando oportunidades que parecieran que no fueran online, aquí les está diciendo Pati, todo lo hace online. Online, todo. Oye, entonces, Ivette, perdón, está comentando algo muy importante, calidad de vida. Calidad de vida, yo recalco, la calidad de vida que yo siento que tengo con mi esposo, mi familia, ahora que estamos en temas de seguros, ya tenemos un rato, es incomparable a la calidad de vida que siento puedes tener estando en un empleo tradicional, con horario tradicional, con ingresos tradicionales, desgraciadamente. Aquí no necesitas esperar un año para ser promocionado y generar más. O sea, puedes generar más al mes 2 y luego puedes generar más al mes 3 y así como una bolita de nieve. Y la calidad de vida, el tiempo que tienes, lo que haces es tan satisfactorio para ti que bueno, ¿no? O sea, es muy alta la calidad de vida. Estoy totalmente de acuerdo contigo y me gustó mucho esto lo que decías, y ya para cerrar el webinar, para ya no extendernos de más, me gusta hacerlos de una hora, pero la verdad es que me la paso tan bien compartiendo aquí con la gente que luego me extiendo. Pero con lo que quisiera cerrar, y ahorita te dejo que quisieras cerrar tú, sí, somos de México, Rosy, haz más webinars, Pili, contenido excelente, gracias, Pili, te lo agradezco bastante. Sí, estoy tratando de hacer uno a la semana, la verdad a veces sí no me da chance, pero lo intentaré hacer.
Yo estoy en Mérida, Rosy. Yo estoy en Mérida, de hecho. Ok. Yo en Tampico. Soy de México, yo de Tampico, Rosy. Perdón, está Patty en Mérida. Lo que les quiero decir es, esta parte de que tú puedas ganar lo que tú quieras es extraordinario. Eso es de las cosas más bonitas y te voy a decir por qué. Yo trabajé cerca de como 18 años en una empresa. O sea, no crean que toda la vida he sido empresario, no. Yo trabajé 18 años en una empresa, muchos años con negocios por un lado, tuve restaurantes, construcción, siempre tuve algo por un lado. O sea, ¿para qué les digo que no? Siempre le estaba moviendo. Pero a mí me frustraba porque me casé. Oye, pues, ¿con qué me alcanza con lo que me casé? Hasta aquí. Oye, pero yo quiero acá, ¿no? Tú eres hasta aquí. Oye, pero yo voy a hacer, hasta aquí. El año que entra vemos a ver qué puede haber. Ah, sí, oye, tu incremento de sueldo, 3%. Oye, ¿estás listo para...? Así me decían, ¿eh? Y ¿a poco les va a pasar? Díganme que no. ¿Estás listo para el siguiente nivel? O sea, te veo todo el potencial, pero no ha habido ahorita oportunidades todavía. Espérate un poquito más. ¿Cuándo? En cambio, aquí lo que vas a hacer, tú tomas la decisión de cuándo llegas al siguiente nivel. Porque es por tu trabajo, son por tus méritos, no por otra cosa. Entonces, es lo que yo les recomendaría. En el DF, Rosy, excelente, Rosy. Si quieres, de cualquier forma, te puedes poner en contacto con los teléfonos. Igual puede haber una oportunidad a distancia. Ponte en contacto y toma el test, ¿ok? Carlos Vázquez, excelente información de la autoridad. Muchas gracias. Linda, ¿qué grado de estudios? Pues ahí sí no estoy seguro. Yo te diría, conteste el test y que ellos te digan, que ellos te asesoren y te digan si tienes lo necesario para lograrlo o no, o qué necesitas estudiar extra. Igual se puede. Pati, ¿qué es un mensaje para cerrar tú? Atrévanse, hagan el test. De verdad, desde donde yo estoy, les digo, vale la pena totalmente. Totalmente vale la pena. Arriésguense el primer paso y les prometo que lo que viene va a ser totalmente satisfactorio. Bueno, pues un gusto estar con ustedes. Les repito, síganme, @HoracioGarzosa en Facebook. Denle like a mi página, hombre, no les cuesta nada. Es un regalito que les pido para mí. Y cuando vean mis publicaciones también denle un like, déjenme un comentario, un saludo, estuve en tu webinar, o pregúntenme, oye, quiero que hagas un webinar sobre este otro tema, tráete un invitado sobre este otro tema, etcétera. Mira, gracias a Dios tengo una red de contactos impresionante por mi trabajo. O sea, tengo un programa de radio, no lo dije aquí, pero tengo un programa de radio en el que invito puros especialistas de diferentes temas. De hecho, Patty estuvo invitada el día de ayer en mi programa de radio. Tuve unas dificultades técnicas, de verdad. Perdón, Patty, porque no estuvimos en Facebook Live. Pero bueno, ahí está la entrevista con Patty también. Entren a mi página de Facebook y a mi canal de YouTube y pueden ver la entrevista con Patty Cantú, que hablamos sobre las excelentes estrategias que está tomando para combatir el stay at home, el famoso stay at home, que sea una bendición y no una desgracia el quedarse en casa. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes. Gracias a todos. Síganme en mis redes y déjenme sus comentarios. La repetición les va a llegar por correo en un momento más, yo creo que en espacio de media hora más o menos, donde viene otra vez la liga para que puedan contestar ese test que está ahí, por si no lo contestaron ahorita, no tenían tiempo o entraron tarde, ahí les va a llegar, les van a llegar los teléfonos también de la asesoría y pues mi correo para que me manden preguntas. Ha sido un gusto, Patty, de verdad, gracias por tu tiempo y a todos también gracias por su tiempo, por estar aquí, por su confianza, de verdad que de todo corazón lo hago y espero que les sirva. Gracias, Horacio. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Hasta luego. Bye.